Bueno, muchos se preguntarán, acabábamos de ver a propósito llegar un van y pues pensamos, ¿será que es Larry? Pues no, todos sabemos que Larry Hernández ahorita mismo se encuentra en Colorado. La última información que tenemos es que había pasado la noche de ayer en un centro penitenciario de allí, del estado de Colorado, pero no sabemos precisamente en dónde. Pues bien, la última información que les tengo acerca de Larry Hernández la tiene el abogado Jorge Reyes, quien nos da detalles de lo que puede suceder con la suerte del cantante. Veámoslo a continuación. Yo conozco que en Newberry tienen cortes dos veces al día para escuchar el tema de la fianza. Entonces yo ya cuando llegue a la corte ahí va a tener la oportunidad de dentro de un tiempo muy apresurado presentarse para el argumento de la fianza. La próxima corte sería para la primera semana o segunda semana de noviembre, noviembre 9. Esa va a ser una corte para en general escuchar el tema del caso, ya cuando de todas las evidencias y los cargos. ¿Usted cree que el gobierno está tratando de mandar un mensaje a todos los hispanos por Larry Hernández ser famoso? ¿Están tardando mucho su traslado? No sé necesariamente si es intencional un mensaje que están tratando de mandar a los latinos por ser Larry Hernández o por ser latino. Lo que sí tengo entendido es que el procedimiento y el proceso es algo que se tiene que presentar y a llevar sin violar los derechos del acusado, pero a la misma vez llevarse el procedimiento adecuado, y eso significa muchas veces dilatar, pero no violar los derechos constitucionales del acusado. ¿Usted cree que tiene mucho que ver también que haya pasado el supuesto delito en ese estado? No necesariamente pienso que eso es un factor en el caso, porque pasó en ese estado, hubiera pasado en cualquier otro estado. Si él cometió un delito en otro estado y lo detuvieron con una orden de arresto en California, ese proceso, independientemente del estado, va a durar cierto tiempo, pero no puede violar más tiempo bajo la Constitución. Basado en su experiencia, si Larry Hernández, suponiendo que hubiera cometido ese delito en California, ¿él ya hubiera salido bajo fianza? Hubiera tenido ya una corte para fianza y es muy probable que él hubiera calificado para una fianza. Si hubiera cometido ese crimen aquí en California, definitivamente sí, hubiera él calificado para fianza y ya está libre. Muy interesante, hasta el 9 de noviembre tendría corte Larry Hernández aquí. Oremos porque sea antes, vamos a pasar los Grammys prácticamente aquí.